La calle San Nicolás al 300, al lado del Sindicato de Trabajadores Municipales y casi al frente de ASAL con los doctores. ¿Qué están haciendo esta mañana por aquí? Porque los vimos juntos y dijimos acá hay información. Nos pescaron. Bueno, buen día a todos. Nosotros lo que vinimos a hacer acá con Aníbal es una propuesta que tiene el intendente, que ya nos la comunicó a nosotros. A nosotros nos parece bien, que es mudar la base del CIES, que físicamente hoy está en el hospital, a este lugar, a San Nicolás 371. La gran pregunta es el porqué, ¿no es cierto? Bueno, el porqué tiene varios porqués. Primero, es una edilicialmente tiene entidad, por ende van a estar un poco mejor, van a tener su espacio, su lugar. Y segundo, es porque se suscitan problemas entre las derivaciones del CIES o la gente cree que la ambulancia es del hospital. Por ende, la ambulancia es del CIES, entonces se suscitan problemas. Ven la ambulancia parada ahí ante un traslado y se cree que no se acciona, pero eso se acciona desde Santa Fe porque el CIES es de una red. Entonces la derivación la tienen que pedir de allá. Entonces, para evitar todos esos malentendidos e inconvenientes, el intendente sugirió, ya que esto es un lugar municipal, no se debería pagar alquiler, nada, sugirió mudar la base del CIE acá, pero bueno, hay cambios edilicios mínimos que hay que hacer, y bueno, todo genera gastos, entonces nosotros vamos a tramitar a la provincia, a ver si nos pueden girar algún fondo como para reacondicionarlo y ya que empiece a funcionar. Aparte, operativamente queda bomberos, CIES, el hospital a una cuadra, o sea, a dos cuadras, es mejor y queda una nueva dependencia pública acá, ¿no? Doctor, operativamente es como está sugiriendo, es más ágil, digamos, esto de llamar al CIES y que no esté en el hospital, porque la gente seguramente ya está pensando en eso, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene? No, en realidad no es una cuestión de conveniencia, sino que tiene que ver con la logística. La red, como bien decía Mariano, la red de CIES está manejado por la central telefónica. Eso, nosotros le decimos 930 porque es uno de los números que se utiliza para la cuestión de derivación, sea de urgencia o de baja complejidad. Y todo eso tiene una demora de gestión que tiene que ver con la búsqueda de cama en un centro de mayor complejidad. Ahí se da la autorización al móvil del CIES para que pueda trasladar el paciente. Porque no, claro, puede... no es solamente subir a la ambulancia y llevarlo. Exactamente. El paciente es ver dónde queda el paciente. Claro, cada vez que se traslada un paciente, el paciente tiene que tener un lugar a donde está esperando un equipo médico para resolver su problema de salud. Esa gestión la hace a través de la red CIE, este 930, que es la central. Todo eso hace que por ahí hay una demora en la derivación y que al móvil, al estar apostado en el hospital, a veces la gente cree que el hospital es el que hace la derivación directa y que la demora es por una cuestión administrativa del SAMCO. Como eso no pasa, la idea es tratar de que se diferencien bien y a todo eso se suman las mejoras que decía Mariano con la cuestión de la comodidad del personal de CIES, la logística de dónde está apostado y cambios que tienen que ver para mejorar un poco la dinámica de cómo prestamos salud y bueno, estamos abiertos a la propuesta que nos hicieron las autoridades y creo que puede ser muy positivo. Así que bueno, estamos tratando de analizar qué se necesita para ponerlo en marcha. ¿Y parte de provincia habría algún impedimento o al contrario? No, para nada. Nosotros hablamos con este encargado, Juan Manuel, que es el encargado de todo el cordón. Incluye Pueblo Ester, Lagos, Arroyo Seco, Figuera. Y está muy contento con el... De hecho, en Empalme... hay una base que no está dentro del SANCO. Para nosotros no nos va a ser beneficioso. Eso es lo que nosotros creemos. Va a dar un poco más de orden al hospital que entre todas sus múltiples cosas que hace, tiene también la carga del CIES que debería estar en una dependencia aparte. Muchas gracias. No, lo que quería aclarar, valga la salvedad, es que este tipo de bases, este tipo de lugares donde se aposta personal de CIES y móviles, no hace atención médica. Es importante que, pues no está preparado deliciamente, no va a haber un consultorio, es simplemente que el personal esté apostado,
con el medio de comunicación esperando que salga la derivación por este ente el 930 y ahí se activa el personal del CIES, retira al paciente y lo va a llevar a la institución que tenga la cama. Pero es importante aclarar porque se ha suscitado que alguna gente sabe que va a haber un médico con un personal chofer de ambulancia y busca atención médica y en realidad no va a ser un consultorio, solamente el estar del personal. Sí, eso es.